La profe, yo, mi compañera Flor, hemos visto que los estudiantes se tornan muy agresivos cuando compiten, cuando juegan. Y a nivel de nuestras sedes y a nivel del municipio, digamos que Colombia es una problemática la falta de convivencia. Entonces nosotros acá implementamos un proyecto que se llama el Torneo del Corazón. ¿Qué hace el Torneo del Corazón? Básicamente jugamos microfútbol, pero ese microfútbol va acompañado de una actividad pedagógica. Cuando los estudiantes terminan los partidos, deben de ir al salón y hacer una actividad pedagógica de reconocimiento de sus capacidades, qué fue lo que más les gustó, por qué se enojaron, si perdieron, por qué perdieron, cómo se resolvieron los conflictos. Aparte de eso, tienen unas tareitas asignadas y aparte de eso, algunos padres de familia se involucran en el proyecto porque también les colaboran con las actividades. El Torneo del Corazón significa para nosotros muchas cosas, para que tener amistad entre nosotros, ser más como más amigos, compañeros. Por eso es que el profesor y la profesora hacen este torneo cada año. Que todos compartamos la alegría y el saber de estos partidos, porque todos a veces son muy groseros. Entonces en estos partidos arreglamos esas confusiones y todo. Cada equipo tiene un valor diferente. Aquí los equipos no se llaman que Nacional, que Medellín, que Millonarios, sino que los equipos son de valores. Y los equipos están integrados entre secundaria y primaria. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Los Tolerantes, otro Los Amistosos, y cada equipo tiene un lema. Aparte de eso, tienen un escudo que tienen que construir entre todos. Lo que buscamos nosotros es fomentar la convivencia escolar a través del deporte, y este proyecto se está implementando también en otras sedes de nuestra institución.